acuerdo para que ya para mañana esté funcionando. Es lo que les puedo decir, muchas gracias, hay que divertirnos, es fiesta, hoy, mañana, el día grande, viernes y sábado, y quiero pensar que domingo y hasta lo octavo. Pues yo con mucho orgullo los invito a esta fiesta patronal que hacemos año con año en honor a la Santísima Virgen del Refugio. Y yo como señorita Mexitlán 2019 los invito a que vengan y a celebrar a nuestra Santísima Virgen del Refugio, a venerarla y a participar en nuestras actividades que festejaremos aquí. Calzones de manta, chamada de cuero, traía la del sombrero. Sus pies campesinos, tus sábanas de guarache, a veces a raíz andaba. Porque era ranchero, el niño suyano, era hijo de buena mata. Una vez más, fin de la corrupción. Si tú sabes de algún acto de corrupción, llama a los inteligentes de la humanidad al 01800 Honesto. Venimos del municipio de Mineral del Chico, Pueblo Mágico, de un complejo turístico que se llama Rocabosque. Venimos a presentar nuestro producto, que es un producto artesanal 100% natural. Por ejemplo, en este caso tenemos el melón que viene en su cáscara, el coco. La particularidad de este producto es que extraemos la fruta, la pulpa, lo convertimos en helado artesanal y lo regresamos a su hábitat natural. Es una delicia de helado, invitamos a toda la gente que lo venga a probar. Contamos con diferentes sabores como son mango, mamey, manzana, naranja, piña. Si se pueden dar cuenta, por ejemplo, la piña igual extraemos la pulpa. En toda la fruta es el mismo procedimiento. Es piña, coco, mamey, elote, naranja, manzana. Aquí tenemos una naranja. Y lo que es mejor, estamos promocionando un producto netamente natural y somos una empresa 100% hidalguense. Bueno, le voy a mostrar la particularidad del delote. Viene en su hoja de elote, igual está elaborado 100% de grano de maíz. Es una delicia de helado.
podemos probarlos. Estamos hoy aquí gracias al Consejo de Turismo de aquí de Mestitlán, nos hicieron el favor de invitarnos, estamos muy contentos e invitamos a la gente a que pasen a degustar los helados artesanales, y aquí estamos a sus órdenes. What?